A ver, Paunovic y sus alineaciones en el Apertura 2023. No ha repetido alineación en 6 partidos. De fecha 5 y 6 fue lo más cercano, pero hizo 2 cambios. Han iniciado 20 jugadores distintos. Jiménez y Beltrán, los únicos con 6 partidos de titular. Han utilizado 3 parados distintos. Exactamente, aunque ese 5-4-1, y lo recuerdo perfectamente, duró poco por la expulsión de Saldívar. Fue contra San Luis, perdón por recordarlo. 4-2-3-1, quizá es una buena versión. Entre otras tantas cosas. Jesús Bernal nos tiene el reporte. ¿Y qué va a pasar? Ya no está Alexis Vega. Y estos son hechos, no son opiniones. A las Chivas les va muy bien. Les va muy bien sin Alexis Vega. Es probable que Chivas gane a Monterrey. Sí, porque no va a estar Alexis Vega. No, esto no es discutible. Son números. El tema es si va a estar el Guti, un jugador sobrevalorado que incluso aquí, compañeros míos, me dijeron no debe llegar a Chivas. Y tienen simpatía por Chivas. Y tengo compañeros que me dijeron no debió jugar contra Argentina en la Copa del Mundo. Jesús Bernal, los del reporte. Adelante, Jesús, saludos. Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Aquí desde Verde Valle, con un equipo de Chivas que justo este martes regresa a los entrenamientos después de recibir 2 días de descanso, luego de la derrota con Santos Laguna. Y un técnico, Veljko Paunovic, que en realidad no ha repetido 11 en lo que va de esta temporada, debido a diferentes circunstancias, expulsiones, lesiones, baja de juego, jugadores que no estuvieron al principio como Alvarado, como Vega, como el Guti, se le han conjuntado un sinfín de situaciones que no le han permitido repetir esa alineación que él desearía. Y también por decisión de Pauno, porque él lo había advertido desde un principio que en los partidos contra Juárez, Tijuana y Santos iba a existir la rotación de futbolistas para evitar luego el tema, por supuesto, de lesiones que pudieran presentarse por el exceso de carga de trabajo en los jugadores del equipo de Chivas. Entonces, esa es la situación, por las mismas circunstancias y por decisión del técnico, que no han podido repetir un 11 en lo que va de este certamen. Mencionar también que el partido contra Monterrey ha cambiado su horario. Originalmente sería domingo a las 7 de la noche, bueno, ha pasado a domingo a las 5 de la tarde, con lo que se recorre 2 horas este compromiso para el próximo fin de semana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Bernal con la información. Jorge Alberto. Álvaro José. ¿Cómo les va a ir contra Monterrey? Bien. Bien, pues no es Alexis bien. Vega. Pues sí. No, yo sí. Pienso que bien. Me faltó bien. Bien mal, ¿no? Porque Monterrey viene herido. Pero... Monterrey viene herido, ajá. Sí. El partido de la temporada pasada, recordarás, fue mucho mejor Rayados, lo terminó ganando Guadalajara. Aquí podría pensarse que la preocupación sería, punto número uno, que no esté Alexis Vega, aunque tú lo dices y lo dices bien, le ha ido bien sin Alexis Vega. Muy bien, muy bien. El otro punto. Chivas tiene grandes números sin él. Me parece que tienes parte de razón, es lo de Guti. No es un jugador sobrevalorado, a mí se me hace un muy buen jugador, pero se me hace para la dinámica del Guadalajara. Se me hace buen jugador. Mira. Juega muy lento. No es que es otra dinámica, me lo decía el otro día, que caería muy bien en otros equipos, ¿no? Es como si al rato hablamos lo de Jorge Sánchez, yo te puedo decir que le va a ir de maravilla en el Porto. Esperemos que sí. Pero aquí Guti en Chivas sí como que le pone un poquito de freno a la dinámica y por eso es que no termina, sobre todo a la llegada de él, de encontrar la manera Paunovic, que también se ha equivocado en varias cosas. El otro día comía con un par de directivos... ¿De Guadalajara? No, de otros equipos. Pues sí, porque los de Chivas no creo que te inviten. En Mazarik, en estos restaurantes donde los tacos cuestan 700 pesos, no entiendo por qué los tacos cuestan 700 pesos. Pues vea buenos tacos, ¿para qué vas a esos? La verdad, sí, 700 pesos. Y me decían, ¿sabes qué pasa, John? ¿700 pesos? Sí. ¿Y cuántos? Pero, Alvarito. ¡No, uno! Alvarito. ¡Uno! ¿De qué era? Y además el tema, es que yo les pago, porque yo no permito que ninguna fuente me pague. ¡De carne, de bistec! No, porque no. Taco de caviar, sí. Como que no, ¿verdad? Sí. Pues, tengo una anécdota del caviar, ahorita te la cuento. Perro importado. Entonces me dijeron esto, ¿saben qué pasa con ustedes los medios? Sí, como, los Pachuca nunca está en el ojo mediático, nunca se dan cuenta quién brilla, quién está sobrevalorado, quién está infravalorado y qué problemas puede haber o no. Entonces, hay
jugadores buenos que ha dado Pachuca, por supuesto. No sé quién te dijo eso. Exacto, y no sé con quién te juntas, Alberto. No están en el ojo mediático. Mira cómo les prendió. No, pero es que estos directivos no están en el negocio. Pues son dos directivos altamente exitosos. No, no creo. Pero los que nos dedicamos a esto tenemos que poner el ojo en todos los equipos. ¿Por qué no se dieron cuenta que el Guti está sobrevalorado? ¿Por qué no se dieron cuenta que el Guti está sobrevalorado? Esos directivos, tú y Paco, esos directivos no nos van. No, Paco dijo que no tenía que llegar a Chivas. Lo tengo grabado el otro día. Paco dijo que no tenía que haber llegado a Chivas. No, espérame, pero además no tienes que gritar para que yo te lo acepte. No, yo lo dije. ¿Por qué fue? No era el jugador que necesitaba Chivas. ¿Por qué? Yo lo dije. Ok. Claro. Pero Chivas compra como en outlet. No, pero es la verdad, compra lo que hay. Pero el tema de Pachuca. El único mexicano que no brilló en el PSV. Pachuca está, fue el Guti. Pachuca está en el Pachuca está en el mundo del fútbol. Si esos directivos no lo saben, es que no tienen ni idea de fútbol. Pero no, bueno, son altamente exitosos. Así sucede. Así son sucede a veces. Exitosos. Muchos directivos que no saben de fútbol o que no son gente de fútbol. Pero son altamente Pachuca, exitosos estos. Pizarro, Herrera. Sobrevalorado. Muy bueno Herrera. El Guti. Guti sobrevalorado. Cota. Cota, buen promedio. Chapo. ¿Estás hablando de los jugadores? En Pachuca no funcionó, de hecho. El Gullit. Le seguimos. Pero en Pachuca Chucky. El Gullit no pudo. Bueno, imagínate, nada más de lo que estoy diciendo. No, ¿algún equipo? Pachuca sabe muy bien la mecánica. Olvídate, por supuesto. Yo lo que voy de outlet, lo digo en serio. Nada más Chivas compra lo que le ofrecen. Nada más te digo del Guti, nada más para terminar el Guti. De todos esos, dos han estado sobrevalorados. El Guti es conocido que es un muy buen jugador. ¿Tú no lo quisiste en Chivas? No, yo dije que no era el jugador que necesitaba Chivas. Ok, y tú dijiste que se equivocó el Tata Meterno en el partido. También. ¿Pero qué es lo que? Fue el único mexicano. ¿Pero cuál es el problema? Todos los mexicanos que han ido al PSV son leyendas. Todos los invitados. No, pero. El Guti no. No, pero no le fue mal. Ah, es que ganó títulos. Las Botargas también ganaron títulos. No fracasó. ¿No fracasó? No, ganó copas. ¿Por qué no sigue en Europa? Sí, ganó copas como las secretarias, como los secretarios, como los utileros. Sí, estaba en el plantel. ¿Por qué no fue una leyenda del PSV? Sí jugaba. ¿Y luego no jugaba? Por favor, tú que dices que te preparas. Ok. ¿Tú dices que sí jugaba? No, cuidado. ¿Tú dices que era el referente del PSV? Pero ya no salimos del referente. Ahí está, gracias. No, sí jugaba, claro que jugaba. Les hago una pregunta rápida, ¿no? Más. Ajá. ¿Creen que Santi Ormeño podría haber ayudado a estas Chivas? Para mí sí. ¿Hoy en día? Sí, claro. Sí.